La Universidad de AFIT les da la bienvenida a esta Cátedra de Innovación Empresarial José Gutiérrez Gómez, un espacio diseñado para propiciar un punto de encuentro entre las empresas y la universidad, donde se comparten las buenas prácticas en la gestión de la innovación. Agradecemos a los familiares del doctor Gutiérrez Gómez y a los miembros del Consejo Superior de la Universidad de AFIT, quienes han sido los principales promotores de este espacio, que se alinea con la misión de la institución y con la contribución del doctor Gutiérrez Gómez al desarrollo de la región y del país a lo largo de su vida empresarial. Damos inicio ahora a esta cátedra con la conferencia Atrévete a Innovar, caso Bonem, a cargo de Julián Cardona, gerente de ingeniería de Bonem. El señor Cardona es ingeniero mecánico, especialista en gerencia de proyectos y magíster en administración de empresas. Adicionalmente, cuenta con una certificación en gestión de la innovación del Global Innovation Management Institute con sede en Cambridge. Invitamos entonces al conferencista a dar inicio con su intervención. Gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Antes de dar inicio a la charla, les voy a pedir que por favor vuelvan a prender sus celulares. Eso sí, les pido un favor y es que los dejen en silencio. Pero por favor, prendan sus celulares nuevamente. Diana me disculpará que haya roto el protocolo de entrada, pero vamos a hacer una actividad de interacción usando una pequeña herramienta digital que espero que nos ayude un poquito con el proceso de la charla. Las personas van llegando, yo creo que somos conscientes que llegar y entrar a AFIT es un poco complicado, entonces vamos a darle la libertad a los que van llegando, que prendan sus celulares, los mantengan prendidos, los que tengan la carga muy bajita traten de no chatear mucho para que no se les vaya a descargar durante la charla y los demás pues siéntanse libres ahorita con la herramienta de hacer uso de todo lo que vamos a tener ahí. Bonem, vamos a empezar por Bonem, un poco, les voy a contar qué es Bonem, les voy a presentar la empresa en la que yo trabajo y algunas de las personas que nos están acompañando, porque soy consciente que no todos conocen a Bonem como organización y quiero que nos ubiquemos, que le demos un poco de contexto a lo que vamos a conversar después. Entonces, Bonem es una empresa. Primero que todo, vamos a enmarcarla en un contexto metalmecánico. ¿Sí? Hoy en día nos inclinamos más por el sector de autopartes, repuestos de carros, pero realmente Bonem nació en el año 1964. Esta historia espero que no sea tampoco muy larga, no me voy a ir año tras año, pero nació en el año 1964 con la fabricación de discos agrícolas. Estos discos son utilizados en los campos para preparar la tierra antes de sembrar. Estamos hablando hace 53 años. ¿Sí? Lo que pasó después de eso es que por allá en los años 70 más o menos empezó a consolidarse una nueva línea. Bienvenidos todos. Empezó a consolidarse una nueva línea, que no tenía nada que ver con el negocio que hasta ahora traía Bonem, no tenía nada que ver con lo que hasta ahora era Bonem. Y esa concepción de la nueva línea, que se las presento, esa es una imagen de la planta de embragues de Bonem, se ubicó en el sector automotriz. Veníamos del sector agrícola, de la fabricación de discos, y entramos al sector automotriz. Pasaron 20 años para que pudiera Bonem hacer la evolución de crear un nuevo negocio y de crear una nueva línea. ¿Sí? Solo 20 años, casi nada.
Y hoy en día, esta línea es el corazón de cómo opera Bonem. Ese es nuestro negocio principal, nuestro negocio core. Nos devolvemos un poco a la línea agrícola. Después, en el tiempo, nació de una oportunidad en el país una nueva línea que hoy denominamos herramientas. Y esta básicamente todavía permanece en el sector agrícola, es una oportunidad distinta a la preparación de la tierra ya en otro momento, que es la recolección de lo que se ha sembrado. Esa línea evolucionó hasta que hoy en día nuestro principal objetivo es atender el sector cañero, la producción de caña de azúcar en sus procesos de siembra y recolección. Ahí está muy centrado, no es el 100% de nuestro negocio, pero tenemos el foco puesto en ese segmento. No nos tomamos sino 15 años después de que nació la línea automotriz en formar una nueva división y nacieron las herramientas agrícolas. Solo 15 años más o menos nos tomó hacer eso. De ahí llega otro artículo para esa línea que básicamente acaba de completar la oferta para los discos de arado y son unos soportes que se denominan chumaceras. Y en este caso solo nos tomó 10 años llegar a crear un nuevo negocio. ¿Sí? Venimos de 20, 15, ahora solo nos tomó 10 años llegar a crear un nuevo negocio. Vamos a pasarnos para el sector automotriz. Resulta que después de esta línea de chumaceras, arrancamos a complementar de manera comercializada, ya no producción, nuestros productos de la línea automotriz y empezamos a explorar el mercado y nos encontramos que, pues además de los embragues que estábamos produciendo, ¿todos saben qué es un embrague o no? Sí, todos. La respuesta es unánime, no. Listo, el embrague es en los carros manuales lo que está conectado a mi pie izquierdo, con lo que libero la tracción del motor para poder hacer los cambios. Embrague o clutch, ¿sí? Eso es. Entonces el embrague no funciona solo en un carro. Resulta que el embrague para poder operar, de hecho, para que llegue hasta mi pie, para que llegue a la palanca del pie, necesita un cable en los más básicos. Y hoy en día la tecnología ha evolucionado hasta que también lo podemos hacer con embrague, con actuadores hidráulicos. Y fue nuestra primera exploración, dijimos, venga, si ya estamos llegando al mercado con un producto, ¿por qué no lo complementamos con otro producto que viene por la misma línea? Nuestros usuarios de los embragues también necesitan eventualmente cambiar los cables. ¿Sí? Si van y le preguntan a un mecánico, no le digan cable, díganle que si le cambia la guaya, y él le va a entender, ¿cierto? Y empezamos por la comercialización de esos artículos y resulta que pues fueron bien aceptados y empezamos a incluir una tras otra líneas de comercialización de productos que estaban vinculados al motor. Básicamente nuestro segmento se ubicó ahí. Hoy en día esas líneas han crecido hasta tener un tamaño importante de las ventas de la compañía y tenemos algunas que se han destacado por encima de otras. Pero el portafolio ya va con kit de distribución, básicamente las correas y otros accesorios, bombas de agua, bombas de aceite y demás elementos que van en el motor. Y vamos en que nos tomó esta nueva solo 5 años. ¿Sí? Arrancamos 20 el primer negocio, 15 el segundo, 10 el tercero, 5 el otro. Y me van entendiendo, esto empezó a generar de alguna manera una dinámica empresarial dentro de la compañía. El siguiente negocio aparece a los 3 años más o menos. ¿Sí? Pasamos de 5 a 3 y tiene que ver con el mundo de las motocicletas. ¿Sí? Básicamente aparece una oportunidad con una empresa hermana, Bonem hace parte de un grupo que se denomina el Grupo A hoy en día, y existe una empresa hermana de nombre Gabriel, que se dedica al negocio de la suspensión, de los amortiguadores, básicamente. ¿Sí? Y con esta empresa hermana encontramos una oportunidad
de participar del ensamble de amortiguadores para moto. Básicamente ellos tienen acceso a la tecnología, conocen cómo opera el producto y nosotros estábamos en Medellín. ¿Sí? Esa combinación hizo posible llegarle a los clientes, ensambladores de motos, que casualmente el número uno, Auteco, está en Medellín, el número dos, Incolmotos, en cambio, también está en el Valle de Aburrá, y el número tres, en ventas de motos, que es AKT, también está ubicado acá. Entonces el posicionamiento era fundamental en términos de este negocio y aparece uno nuevo. Ahora, toda esta historia que les estoy contando, se las estoy contando y pasó antes de que nosotros montáramos un sistema de innovación. Eso pasó antes. ¿Sí? Aquí les voy a pedir básicamente unirse a esta herramienta. Se llama slido.com. Y cuando entren a la página de slido.com, ingresan ese código. Y vamos a estar todos conectados digitalmente para que hagamos una actividad. ¿Están todos ahí? Yo sé que al principio no les va a salir nada, ténganme un poquito de paciencia. Pero no quiero quitar esta pantalla inicial y para no quitarla, de manera que ustedes puedan entrar, no puedo arrancar la dinámica. ¿Todos? ¿Alguien quiere tiempo? Todos están ahí. Bueno, no conozco realmente en qué están ustedes, si están estudiando, si están ya en una organización, pero quiero hacer un ejercicio inicial para darle desarrollo a todo lo que vamos a conversar, y es, ¿todos saben qué es innovación? Creemos. Sí, todos saben. ¿A quién están levantando la mano? Me levantan la mano, por favor, los que saben qué es innovación. Estamos tímidos. Ok, o de verdad no. Bueno, les voy a pedir que usando la herramienta vamos a, desde su visión, por favor, vamos a contestar cuál de estos elementos o cuál de estos estas definiciones se adapta más a su visión de innovación. Lo tienen ahí, cada uno lo califica, escoge uno de ellos y vamos a revisar cómo estamos en términos de... No es un examen, por supuesto, no tiene nada que ver con un examen, no va a estar... Yo creo que tenemos unas 80 personas acá, todavía nos falta un poquito. Más o menos debemos estar por ese número. Bueno, yo creo que ya con ese número que está ahí vamos terminando. Para quienes acabaron de llegar,
Estamos usando una herramienta digital, se llama slido.com. Entren ahí con el código y pueden participar un poco de la encuesta que estamos construyendo. ¿Qué pasa con el tema de la definición de innovación? 65% de las personas me contestaron la concepción e implantación de cambios significativos en el producto, el proceso, el marketing o la organización de la empresa con el propósito de mejorar los resultados. ¿Saben qué nos pasó en Bonem cuando empezamos con el tema ya de definir un programa de innovación o un sistema de innovación? Es que no sabíamos qué era innovación. La verdad no teníamos ni idea. No sabíamos a qué nos iba a llevar el proceso de innovación. Y les digo una cosa, después de haber transitado el pedazo de camino que llevamos, y es, de verdad hay que pararse ahí un momentico. Hay que pararse a definir qué es innovación antes de arrancar cualquier programa. Si hay algo que se puedan llevar de esta conversación o de esto que les quiero contar, es tómense el tiempo dentro de una organización o dentro de su programa personal en definir para ustedes qué es innovación. Porque la realidad es, muchos de los que estamos teniendo acá, de las distintas descripciones que estamos teniendo acá, son válidas. Pero la verdad, la única forma de saber cuál es la definición de innovación es si yo le pongo contexto a la innovación dentro del punto, organización, o digamos no punto, el momento y organización en la que me encuentro. ¿Por qué estoy diciendo que es necesario ponerle contexto? Miren, esto se parece mucho a la definición del manual de Oslo. Yo no pretendo en esta charla contradecir lo que un manual tan importante ha dicho sobre la definición de innovación. Pero la verdad, eso ya no se parece a la definición de innovación de Bonem. Esa no es la definición de innovación de Bonem. La definición de innovación de Bonem es, y se las voy a parafrasear, es novedades llevadas con éxito al mercado y que generan crecimiento. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros empezamos a hablar de innovación, lo primero que nos pasó fue que nos enfrentamos a una situación y es, Bonem se puede acabar. Estábamos hablando de la posibilidad de que nuestro negocio principal y algunos de los negocios alternos de los que les conté un poquito antes pueden estar terminándose en un momento que no pusimos fecha realmente, pero estábamos diciendo, estamos ante la amenaza de que la organización se acabe. Y cuando uno pone ese contexto, pues la definición de innovación se nos fue hasta cómo hacemos para que la organización subsista. Y ese fue realmente lo que nos enfrentamos cuando quisimos arrancar un programa de innovación. Las definiciones que ahí aparecen, la voy a tomar en detalle, no sé si ustedes lo tomaron tan en detalle, pero habla de cambiar, aunque habla de cambiar significativamente el producto, me dice, usted va a partir de lo que existe hoy. ¿Sí? Usted no está generando necesariamente cosas nuevas. No quiero decir que su respuesta estuvo mal, nada más alejado de la realidad. Lo que les estoy haciendo caer en cuenta es, esa definición me está hablando de, yo voy a coger lo que está hoy y lo voy a cambiar significativamente y me voy a los cuatro escenarios que plantea Oslo y digo, pues estoy hablando de producto, o estoy hablando de proceso, o estoy hablando de marketing, o estoy hablando de la organización. Independiente de eso, estoy partiendo de lo que tengo hoy. Para nosotros, si yo estoy pensando que mi negocio principal puede dejar de existir, mi intención no puede estar centrada en la innovación, en cambiar lo que tengo hoy necesariamente. Tengo que generar futuro. Este segundo me habla de desarrollos de procesos productivos radicalmente diferentes que generan ventajas en costos versus nuestra competencia. ¿Sí? Y volvemos a caer en algo muy parecido. ¿Saben qué? Si mi negocio puede estar para acabarse, hoy tener una ventaja en costos me puede dar algo de aire, pero no es lo que va a hacer que mi organización subsista. ¿Sí?
Si yo voy a, aunque sea un cambio radical, me estoy enfrentando dos veces a la palabra radical. Y eso suele llevarnos a que eso es la innovación. Pero cuando lo pongo en términos de proceso netamente y que lo que me va a llevar es a una ventaja en costos, estoy diciendo, yo me voy a mantener haciendo lo que estoy haciendo hoy y mi apuesta está centrada en eso. ¿Listo? Viene la tercera, se parece un poco más a la definición que adoptamos, productos o servicios nuevos introducidos en el mercado. ¿Sí? Una siguiente habla de automatización, compra y o actualización de maquinaria o software para la mejora de procesos, cambios de imagen de una marca y adquisición de tecnologías u organizaciones. Aquí me estoy metiendo ya en un mundo de fusiones, adquisiciones y demás que pueden generar sinergias con el negocio actual. Y sorprendentemente parece que nadie asumió eso como una innovación. Pues la realidad, si uno lo vuelve y lo piensa, hoy en día gran parte de la innovación está partiendo de cómo me conecto yo con los emprendedores y con los nuevos, con las nuevas organizaciones que están surgiendo. Y una de esas formas de conexión tendría que hacerme evolucionar en mi negocio, generar alguna sinergia. Principalmente con este tipo de situaciones, situaciones digitales, en las que las organizaciones usualmente no estamos participando. Entonces, devolvámonos un poco a Bonem. Básicamente, vamos a empezar a hablar de las decisiones, y yo les voy a contar un poco de las decisiones que se han tomado en Bonem alrededor del sistema de innovación, más que hablarles de cifras o de los productos que hemos generado o de cualquier otra iniciativa que se haya hecho, vamos a revisar un poco las decisiones que tomamos alrededor de estas bases en las que definimos la innovación. Primero que todo, les decía el contexto, ese contexto de ahora en adelante lo vamos a denominar estrategia. Y no va a ser para ustedes muy extraño si empiezan a entrar dentro de los textos y las distintas funciones que definen la innovación, que dicen la innovación tiene que estar al servicio de la estrategia. ¿Sí? Para Bonem, la definición funcionaba como se las conté, pero para otra organización puede que no. La definición puede funcionar totalmente distinto si yo estoy parado en un hospital o si estoy en otro tipo de organización gubernamental o algo así. Realmente, esa conexión con la estrategia es lo que le permite a la innovación nacer de entrada para participar del negocio de manera importante, ser el motor que vaya llevando la organización hacia el rumbo que se haya definido. Entonces, vamos a empezar por la estrategia. Decisiones que tomamos. La primera es, miren, ya dijimos, para Bonem la innovación no es ir a comprar máquinas, no estamos buscando tener una planta supremamente sofisticada. Y no se confundan, no quiere decir que nosotros no queremos ser competitivos. Nosotros necesitamos seguir siendo competitivos, necesitamos seguir defendiendo nuestro negocio. Nuestra decisión fue, mientras fortalecemos nuestro negocio, pensemos en qué cosas nuevas podemos generar. Así que, no, innovación para Bonem de entrada no estuvo centrada en lo que significan los procesos productivos o las mejoras en los procesos productivos. Lo otro es, estamos buscando crecer. Y definitivamente, después de varias conversaciones, crecer para nosotros está vinculado a las ventas. ¿Cuántos de ustedes creen que crecer no está vinculado a las ventas? ¿Alguien no cree que crecer esté vinculado a las ventas? Entra, voy a hacer una pausa aquí. La herramienta a la que acaban de entrar también tiene otra particularidad, y es que les permite generar preguntas. Yo creo que si tienen alguna pregunta en algún momento, apúntenla en el teléfono, no tiene que ser redactada de la mejor manera. Pongan su nombre para que al final podamos conversar alrededor de ese tema o hacer lo que
la pregunta ampliada si es necesario. Entonces, crecer realmente es nuestro objetivo, y crecer significa, yo no espero que mi negocio se acabe mañana. Luego yo voy a adicionar nuevas cosas, y al adicionar nuevas cosas a mi negocio voy a terminar creciendo. Si finalmente este se acaba, pues debería ser capaz de absorberlo con las nuevas decisiones que he tenido. Definitivamente llegamos a la conclusión, ¿saben qué? La innovación no es una forma de incentivar a todas las personas de la organización. No todas las personas terminan participando en todos los momentos de la innovación. Por más que quieran, en Bonem eso no pasó. ¿Sí? Todas las personas no participan, todas las personas no pueden estar en todos los pasos de la innovación. Y todos los temas no son libres. Las personas que pueden participar de la innovación son todos, si ellos deciden hacerlo, pero no todos participan. ¿Y saben qué? Si yo quiero vincular la innovación con la estrategia me define el camino. La innovación no es un buzón de sugerencias. No es que si yo quiero hacer una propuesta, esa propuesta por tener un sistema de innovación inmediatamente va a ser tomada en cuenta, inmediatamente va a ser ejecutada. ¿Sí? Es la estrategia la que define a qué le vamos a trabajar. Y el buzón de sugerencias definitivamente no es una opción para trabajar de esa manera. Lo que sigue es mucho más complicado. Miren, alguna vez, mientras estaba revisando algunas imágenes de algunos temas muy distintos a esto, me encontré esto, se llama Bamboleo. Es un juego. Es un juego de balancear las cosas. Cuando yo vi el juego, dije, miren, ¿saben qué? Una persona que esté gerenciando una organización, lo que hace es jugar todo el tiempo con algo muy parecido a esto. Pero me lo imaginaba teniendo un sistema de bamboleo aquí en una mano, otro en otra mano y otro en la cabeza, y haciendo equilibrio a ver cómo hacía para balancear todos los procesos de la organización. Y quiero que entiendan una cosa, las organizaciones están pensadas para operar. ¿Sí? La operación resulta fundamental en las organizaciones. ¿Qué es la operación? Producir, vender, atender a los clientes, comprar y todas las otras funciones que son normales dentro de un proceso productivo. Les conté que Bonem es una empresa, es una manufactura. Luego, todo eso es para lo que existe realmente Bonem. Y balancear eso de entrada no es fácil, ¿cierto? ¿Yo cómo hago para hacer muy bueno en calidad, pero no ser muy costoso, pero además mantener contentos a mis clientes, pero además ser rentable, pero además les estoy dando un buen servicio, pero no puedo subir los inventarios? Tantas cosas que aparecen en el día a día que resulta que los gerentes todo el día se mantienen jugando con un jueguito de bamboleo, ¿cierto? Cuando yo les decía que es que tienen dos, es que la innovación llegó a ponerle otro jueguito de estos al gerente. Porque la innovación en Bonem le estaba diciendo, mire, deje de pensar exclusivamente en la operación y empiece a pensar que también hay un mañana que construir. ¿Sí? Y llegamos a un dilema, de esos dilemas fáciles, de los que no tienen mucho que trabajarle, y es, ¿y entonces qué hacemos? Hoy día la operación es lo que me da el sustento de la compañía. ¿Y cómo hago para arrancar un nuevo proceso del mañana? Viene una segunda interacción. Acabo de ponerles ahí una pregunta. Básicamente quiero que me digan ustedes qué considera más importante. ¿Un proceso de hoy, mantener el hoy, sabiendo que se me va a terminar en algún momento? Las organizaciones se mueren, como las personas, que no lo queramos aceptar. Y ese versus generar el mañana. ¿Qué es realmente más importante?
Esa es muy fácil, es binaria. No la piensen mucho. Contéstenla con el corazón. Ya vamos llegando a los 80, ahorita me di cuenta que hay más de 80 personas acá, estamos cerca de 100. Pero vamos viendo los resultados. Resulta que, wow, generar escenarios futuros prometedores. Yo creo que se están dejando contagiar un poquito del cuento de innovación. Estamos muy emocionados. ¿Saben qué? Mi respuesta es, uno tiene que mantener los mayores esfuerzos en defender su negocio actual. Pero no puede ser de manera exclusiva. No puede ser exclusivamente centrarme en eso. Mi respuesta es completamente, no me voy con el público en esta respuesta. ¿Sí? La realidad es, les conté, la estructura organizacional de Bonem, y usualmente, está concebida para operar. Luego, yo no puedo forzar toda la estructura a que se vuelque hacia generar escenarios prometedores, empezando porque yo no estoy hablando de negocios concretos, estoy hablando de escenarios prometedores. ¿Y saben qué? Bienvenidos a la innovación, aquí no se puede prometer nada, lo único que se puede prometer es que algo en algún momento va a fallar, como en los proyectos, algo en algún momento va a fallar. Pero la apuesta grande es decir, algo también en algún momento me va a salir bien. Y lo normal es que lo que sale bien, sale muy bien, sale muy bien. ¿Sí? Entonces, finalmente, pues espero no estar influenciando la respuesta de los últimos al contarles eso, ¿cierto? Me cambió ahí el panorama un poquito, pero seguimos trabajando en que, miren, hay que hacer una división. Vamos a hacer una pausa con ese tema. Me van a dejar ahí guardado el tema de la división. Guárdenlo en un momento. Les voy a contar otra serie de procesos que pasaron en Bonem. ¿Y por qué hoy podemos decir que tenemos un sistema de innovación? Miren, básicamente empecé a comentarles de la estructura de la organización estaba creada para operar, sin ninguna duda. Hace más o menos unos 4 o 5 años salió una iniciativa de ciudad denominada el Gran Pacto por la Innovación. ¿Sí? Ese Gran Pacto por la Innovación estaba liderado por Ruta N, que en ese momento estaba en cabeza de Juan Camilo Quintero, y a mi juicio fue una de las apuestas más grandes y más acertadas que ha hecho la ciudad alrededor de los temas de posibles desarrollos que tenga. Resulta que en ese momento, casualmente dentro de Bonem, casualmente empezamos a hablar de innovación también. Y a esa primera convocatoria de Medellín Innovation, a pesar de que tocamos el tema, ¿será que participamos? En su momento la decisión fue, no, todavía no. Venga, cuénteme bien qué es eso del pacto, cómo así, yo a qué me voy a comprometer, eso qué quiere decir. ¿Qué es el pacto por la innovación, o el gran pacto por la innovación? Básicamente lo único que estaba pidiendo Juan Camilo en esa iniciativa era que las organizaciones empezaran a pensar en innovación para beneficio propio. ¿Sí? No estaba diciendo nada más. Pero como tal vez muchas, o pues puede que sea un problema exclusivo de Bonem y demás, había que preocuparse un poquito por el presupuesto y por cumplirle a la junta directiva y a los accionistas con lo que estaban esperando de los resultados de ese año. Y resulta que entrar a un pacto podría significar comprometer recursos importantes para alcanzar los resultados que estábamos poniendo en el presupuesto. Dijimos, todavía no vamos a participar de esto.
vamos a estudiar un poco más y en la primera iniciativa Bonem no entró en el Gran Pacto por la Innovación. Y con las vueltas que da la vida, cuando decidimos finalmente participar del pacto, que lo hicimos por fuera del protocolo, rápidamente, pero por fuera del protocolo, se nos abrieron un abanico de posibilidades que Ruta N nos facilitó principalmente para poder desarrollar lo que hoy en día es el sistema de innovación de Bonem. Si no nos hubiéramos vinculado al Gran Pacto, no hubiéramos tenido seguramente acceso a esas oportunidades y programas que tiene Ruta N. A ellos les debemos gran parte de la formación y desarrollo del sistema que hay hoy en día, ¿sí? También, por supuesto, entran algunos programas paralelos en la ANDI y otras formaciones. En términos de estructura, les voy a contar algo. Hoy, que ya el sistema de innovación de Bonem todavía es un bebé que tiene 2 años, todavía hoy no tenemos dentro de la organización nadie con el apellido de innovación en su cargo. No hay nadie que tenga el nombre más un apellido innovación. Y no estamos en contra de eso. Realmente no creo que en Bonem fue otra de las decisiones. Nosotros definimos una estructura, la estructura existe, pero lo que les quiero decir es, decir que yo tengo una estructura no quiere decir que tengo que tener un director o un gerente de innovación o un jefe de innovación o algo así. Definir la estructura significa es, cuando ya decido hacer algo, apoyar a la estrategia de alguna manera, entonces armemos una configuración dentro de la organización que nos permita atender esa definición. Puede ser una particularidad de Bonem, no es una invitación abierta que la decisión de su organización sea esa. También nombrar a una persona con el apellido de innovación puede empoderarlo a tal punto que le dé algunas ventajas alrededor del desarrollo, pero en Bonem no lo hicimos así. ¿Qué sí hicimos? Planteamos divisiones. Para poder resolver esa duda del bamboleo, esa gran inquietud del bamboleo, presentamos una división entre lo que estábamos acostumbrados a hacer y lo nuevo que estábamos planteando alrededor del sistema de innovación. ¿Qué estábamos acostumbrados a hacer? Muy sencillo, miren, Bonem, no sé si alguien acá del público, mentiras, yo sí sé, está en el sector automotriz o ha estado en el sector automotriz. Resulta que las organizaciones del sector automotriz hace mucho tiempo entraron en una dinámica empresarial de mantener sus plantas muy bien afinadas, muy bien aceitadas, con unas metodologías de mejoramiento continuo que funcionan bastante bien para el medio, ¿sí? Y esas metodologías llegan de muchas partes, pero si uno conoce un poquito la historia, sabe que se remontan a la época en la que Toyota surgió como una gran planta a nivel mundial y entonces se desarrollaron unas metodologías que hoy día se conocen más como Lean Manufacturing que como sistema de producción Toyota o en su momento estaba TPM o demás. Pero estaban centradas básicamente en vamos a coger nuestra operación y vamos a volverla muy buena, vamos a volverla excelente, ¿sí? Y eso lo denominamos hoy en día excelencia operacional, ¿sí? Eso estaba en Bonem, eso hace parte de la cultura de Bonem desde hace 20 años. Veníamos trabajando en temas de TPM o de Lean o de Kaizen, mejoramiento continuo, como lo quieran llamar, y ya había una cultura alrededor de eso. Y ya tiene resultados muy importantes. Mantener la competitividad es algo que tenemos que seguir buscando. Así que lo que hicimos fue trazar una pequeña línea, no tan grande como la muralla china, una pequeña línea que nos dijera, ok, ahora tenemos una nueva iniciativa. Y esta iniciativa es, yo quiero salirme de lo que estoy haciendo, tengo que seguir trabajando en esto, pero quiero crear cosas nuevas. Y cuando hablo de cosas nuevas, me voy a la definición y son, yo nunca definí en Bonem si esas cosas nuevas eran productos, eran servicios, eran nuevos negocios, porque la verdad me interesan todos, productos, servicios y negocios, ¿sí? Entonces, por eso yo creía
sacar novedades llevadas con éxito al mercado y que me generen crecimiento. Y decidimos trazar una línea en términos de asignación de recursos. Claro, eso es importantísimo. Porque es que si yo no hago eso, súmele al bamboleo del gerente general, el bamboleo de todas las personas tratando de balancear su vida diaria, que está embebida en la operación con el generar nuevas cosas. Así que no tenemos apellido de innovación, pero tenemos personas de dedicación exclusiva a la innovación. Y como somos unos convencidos que la innovación tiene que tocar todas las áreas de la organización, la mayoría de las personas, o sea, el resto de Bonem, no tiene dedicación exclusiva para la innovación. Al principio pensábamos, ¿saben qué? Se nos va a convertir en un lío. Se nos va a convertir en un lío cultural. Las personas están demasiado cargadas de trabajo. Aquí no hay nadie que no trabaje. Todas las personas ya tienen su tiempo completamente copado. Y lo que pasó es, en la medida que hemos participado a las personas de estos procesos, su respuesta ha sido completamente entusiasta. ¿Sí? El entusiasmo los domina y terminan entregándonos más de lo que pensábamos al principio. Muchísimo más. En términos de cultura, ¿a qué nos enfrentamos y decisiones que tomamos en Bonem? Teníamos ya una cultura de mejoramiento continuo. Teníamos una cultura de excelencia operacional. ¿Sí? Y les voy a contar algo. Y es, esas culturas son por definición absolutamente incluyentes. ¿Se acuerdan lo que les decía ahorita? Que la innovación no es para todos. Y no porque no necesariamente sea para todos, es porque no todos participan. Pues en una cultura de mejoramiento continuo uno busca que todo el mundo participe. Todo el mundo debe participar de una cultura de mejoramiento continuo. ¿Sí? Pero nosotros ya habíamos decidido, desde nuestra definición, que mejoramiento continuo no es innovación para Bonem. Y nuevamente, no me pongan contra la pared y no me saquen el manual de Oslo y no me digan que es que proceso y si yo lo mejoro o lo cambio sí es innovación. Déjenme que siga adelante con mi definición propia de innovación, porque es que esa definición la tomamos de manera consciente. Estábamos buscando, era eso. Cuando dijimos, vamos a poner la innovación a un lado distinto a lo que es el mejoramiento continuo, nos dimos cuenta de algo. Básicamente los procesos de innovación no tienen características completamente iguales a los procesos de mejoramiento continuo. Se parecen, sí, se parecen mucho. En análisis de problema, en metodologías de solución y demás. Pero ¿saben qué? En los problemas de mejoramiento continuo, la decisión de todo lo que yo voy a hacer, como estoy trabajando al interior de la organización, es mía completamente. La organización decide si ejecuta o no hace eso. En los procesos de innovación, yo quería salir de la innovación, aunque fuera por el techo de la organización. Quería llegar hasta los clientes. Sí, de manera definitiva queremos llegar al mercado. No había otra alternativa para crear cosas nuevas y crecer. Crecer en términos de vender más. Tengo que llegar al mercado, tengo que salir de la organización. ¿Y saben qué pasa cuando uno llega donde los clientes? Que no necesariamente les gusta lo que usted está desarrollando. Porque usted lo desarrolla automáticamente, eso no se vuelve del agrado de los clientes. Y eso es lo que estábamos acostumbrados del espaldaracito a las personas en los procesos de mejoramiento continuo, no funciona en los procesos de innovación, porque la gente tiene que ser resistente a la frustración. ¿Sí? No tengo yo que promover, porque no estoy hablando de un proceso incluyente 100%, comportamientos en los que hágalo a pesar de que el resultado sea distinto a lo que usted pensó. En los procesos de innovación nos encontramos que nuestra decisión era tener personas que pudieran soportar el rechazo de los clientes y persistir a pesar de eso. Luego, en temas culturales nos enfrentamos a que había algunos cambios a la cultura que había desarrollada y la cultura que queríamos en términos de innovación. Y hemos estado trabajando un poco en eso. Ahora, ese bebé que estaba gateando, que es el sistema, nos estaba pidiendo a gritos que desarrolláramos un tipo de persona distinto en la organización. Y ese tipo de persona se denomina intraemprendedor. ¿Sí? Estábamos buscando un tipo de persona que fuera capaz de resolver problemas y los llamamos retos dentro de Bonem.
pero también estábamos buscando un tipo de persona que fuera capaz de generar nuevos negocios. Yo no les puedo decir que hoy tenemos 20 o 30 o no sé cuántos intraemprendedores, pero sí les puedo decir que me ha sorprendido en el proceso en el que vamos las personas que están trabajando en las futuras propuestas organizacionales para Bonem. Las capacidades que ellos tienen las hemos fundamentado a través de la academia. Sí, claro, esas personas han tenido que pasar por unos procesos de aprendizaje para poder eventualmente llegar a pensar que son capaces de generar un emprendimiento. ¿Sí? Y lo estamos trabajando al interior de la empresa. Y lo que antes les conté, esa dinámica empresarial, que no era extraña para Bonem de generar nuevos negocios, lo que sí está cambiando es, eso era responsabilidad exclusiva del gerente general. Ahora, no somos 100% incluyentes en innovación, pero por supuesto abrimos la participación a muchas más personas que van a tener la definición de los futuros negocios de Bonem. Una experiencia y decisiones que nos encontramos. En algunos de esos procesos de formación, les voy a contar algo, apareció mucha energía, mucho entusiasmo, como les contaba ahorita, de las personas. Y antes de que pudiéramos, con quienes estamos dirigiendo, digamos, el proceso de innovación, que pudiéramos participar, las personas tomaron la iniciativa y salieron a decir, vamos a hacer la solución de este proceso, porque ya aprendimos un poco y ya habían pasado por un curso y se sentían suficientemente motivados para salir a crear ya algo. Y lo que pasó es, las primeras etapas en cualquiera de estos escenarios son etapas de ideación. Creo que para ninguno es extraño pensar en eso. Y apareció una ideación muy común y por algún motivo mal manejada, que es lo que llaman lluvia de ideas, ¿sí? O brainstorming. Pues realmente lo que pasó fue, se reunió un montón de personas en una sala grande que teníamos en Bonem a resolver un problema utilizando una herramienta de brainstorming. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en Bonem, yo les digo, llevamos 20 años resolviendo problemas de mejoramiento continuo, uno pensaría que es capaz de hacerlo muy bien. Y el resultado fue desastroso. Lo que pasó en la reunión fue una persona, la que tenía de alguna manera un poder mayor dentro de la organización, tomó la vocería y se apropió de la reunión. Y en el primer proceso de innovación, el primer proceso de ideación, la primera sentada en una sala a conversar del tema, y que esperábamos que lo primero que pasara fuera un proceso divergente completamente, que llegaran tantas ideas como fuera posible, terminamos en un proceso completamente convergente dominado por una sola persona. Pues en Bonem está prohibido la lluvia de ideas de ahora en adelante para los procesos de ideación. ¿Sí? Lo que quiero decirles es, la gente se empodera y se entusiasma, pero necesitan guía, indudablemente. Alguien tiene que haber detrás con formación que sea capaz de llevarlos de la mano, por lo menos en los primeros ejercicios. Eso es indiscutible y lo aprendimos a las malas. Afortunadamente tenemos personas que se han formado muy bien y que salieron al rescate de estos grupos y el final es más feliz que la historia. Definitivamente en innovación hay un tema complejo y es las renuncias. Renuncias a miles de cosas. Y lo estoy tocando desde el tema cultural. Es básicamente porque estamos acostumbrados a que las ideas son mías. Las ideas que se generan en cualquier momento son mías y yo no las quiero soltar. Y voy a empezar por esa renuncia. La primera renuncia que estamos buscando en Bonem, una de nuestras decisiones es, las ideas no pueden ser de nadie, las ideas son ideas. Y entonces estamos tratando de acuñar una frase, y es, la innovación en Bonem es una carrera de relevos. ¿Sí? Las personas toman la idea de alguien más, la transforman, y esa transformación tiene que transformarse, unirse, fusionarse, cambiarse por o crecer con, para poder llegar siquiera a ser de un fragmento de idea a una idea.
Y de ahí alguien más tiene que coger el liderazgo del proceso, porque ya eso se vuelve un proyecto y lo tiene que hacer. Es que tener la idea es el pedazo más corto en el proceso de innovación. Se los digo con absoluto convencimiento. Lo que sigue después de tener la idea es mucho sudor. Hay que trabajar mucho, mucho, mucho. Y en Bonem hemos trabajado mucho para hacer de esto un proceso real que nos genere beneficios, que nos genere crecimiento. Ahora, otra renuncia, muy importante. Yo nunca, nunca, y se los aseguro, en cualquier organización que nos encuentre, creo que una organización va a ser capaz de ejecutar tantas ideas como es capaz de generar. No creo que nunca una organización sea capaz de llegar a eso. Entonces, en algún momento, y de manera rápida y de manera sistemática, tengo que ser capaz de renunciar a algunas de esas ideas. Tengo que ser capaz de renunciar incluso a algunos de esos proyectos. Si no soy capaz de renunciar, estoy fracasando en una parte muy importante de lo que es el proceso de innovación. Y en eso todavía estamos trabajando. Lo otro es, para Bonem fue fundamental salirse de la organización y empezar a llegar a los clientes definitivamente. Más decisiones, más cosas que pasaron en Bonem. Decisiones alrededor de cómo medimos la innovación. Lo primero es, definitivamente, nos enfrentamos a un tema que se los contaba al principio, presupuesto. ¿Ustedes creen que el presupuesto es un problema para innovar? Sí. Bueno, les voy a hacer otra invitación, la última tal vez. Para que me cuenten, dentro de las opciones que les aparecen ahí en sus teléfonos celulares, o tablets, o lo que tengan, o con lo que me estén acompañando, ¿cuáles son las principales barreras para innovar? ¿Qué creen que se opone a la innovación? Sí, solo una por ahora. Tienen que buscar dentro de su corazón y encontrar una sola, que será la mayor barrera para innovar. Y por supuesto, les dejé el presupuesto de primero. No quiero influenciar a nadie, pero está de primero. ¿Qué dijo yo para llegar a los 80? Bueno. Vamos a aprovechar que pasamos la barrera de los 80 y vamos viendo las respuestas. Apertura al cambio. Cultura organizacional. Presupuesto para innovar. Perfil de riesgo de los directivos o accionistas. Bueno, nuevamente, no se trata de respuestas acertadas en esta ocasión. Se trata de, miren, realmente lo que más se opone a la innovación depende de su definición de innovación, ¿sí? Por eso yo les insistía tanto en que al principio hay que tomarse el tiempo para definir qué es innovación.
Nuevamente, Bonem decidió que el mejoramiento continuo no lo iba a llamar innovación. Bonem decidió que las mejoras de proceso no lo iba a llamar innovación. Pero esa es una definición de Bonem. Eso fue una elección que nosotros tomamos, ¿sí? Finalmente, hay organizaciones que pueden decir, es que yo lo que tengo que hacer hoy y lo que me está demandando la estrategia es trabajar precisamente en mejoramiento continuo. Luego, la respuesta de lo que se opone a la innovación es definitivamente dependiente de cómo yo haya definido la innovación. Les cuento que si yo defino la innovación como que quiero generar nuevos productos, nuevos procesos, pero principalmente estoy apuntando a generar nuevos negocios, lo que más puede detener mi innovación es si los accionistas no tienen un perfil de riesgo adecuado para entrar en nuevos negocios o en los nuevos negocios que yo les estoy proponiendo, ¿sí? Eso desde el punto de vista de Bonem puede significar que la junta directiva le corte las alas a muchas de las iniciativas que hemos trabajado por mucho tiempo en construir y se puede convertir en un reto para nosotros. Por supuesto, el presupuesto parece ser parte de eso, ¿cierto? Parece que si no me asignan presupuesto, pues viene esto. El tema presupuestal es que definitivamente los recursos que se requieren para analizar esas iniciativas normalmente no son tan grandes como los recursos que se requieren para llevar a cabo las iniciativas, ¿sí? Luego, la parte grande viene después de una definición de la junta directiva o de los accionistas. Si deciden o no invertir en ese proyecto que les estamos planteando. Realmente conseguir presupuesto para innovar, no fue tan difícil dentro de Bonem. Las cosas se fueron dando. A medida que el sistema fue evolucionando, el presupuesto se fue generando y al final la innovación quedó con el presupuesto asignado que estaba necesitando. Vamos de nuevo a la presentación. Entonces, no, realmente el presupuesto en Bonem no fue una barrera tan grande. Hoy día tenemos un presupuesto asignado que básicamente contempla actividades de sostener el sistema, actividades de formación, actividades de encontrar o el mapeo y la construcción de oportunidades y el análisis de esas oportunidades. Hay un tema interesante y es lo que les decía, yo tengo que hacer una línea y es hasta dónde quiero abordar, hasta dónde quiero llegar, en qué quiero trabajar. Pero más trascendental todavía es, para nosotros, la innovación significó ponernos un reto. Y ese reto hoy las organizaciones lo adoptan como una mega. Cuando van y buscan en la estrategia de muchas de las organizaciones de hoy en día, se encuentran una mega y esa mega normalmente hoy tiene un apellido y es la mega de crecimiento. Pues bien, Bonem también le apostó al crecimiento y también establecimos una mega. Y establecer una mega a veces significa poner esas caras, ¿sí? Asustarse un poquito de lo que uno está buscando y la mega tiene que ser retadora más allá del presupuesto de la organización. Y eso es lo que estamos buscando y eso es parte fundamental de la métrica. Si quieren conocer algo de datos, yo realmente les puedo decir en términos de hoy lo que está pasando en Bonem es básicamente un poco más del 20% de nuestras ventas vienen por productos nuevos que hemos desarrollado en los últimos años. Ese es el resultado al que estamos llegando, productos o negocios nuevos que hemos desarrollado en los últimos 3 o 4 años, dependiendo del escenario en el que lo estemos midiendo. Por supuesto, llegar a la mega significa superar por mucho ese número que ya de entrada comparado con otras organizaciones, pues no es tan malo, resulta realmente interesante. Ya para finalizar un poquito las elecciones que les estoy contando, las decisiones y lo que ha pasado en Bonem alrededor de la innovación, les cuento cosas que nos encontramos. Una, la innovación realmente en términos principalmente en las definiciones de servicio, pero algunas veces también las definiciones de producto, requiere ciclos de iteración muy fuertes.
Realmente hay que ir, volver, muchas veces para llegar a una solución definitiva. Luego, asegúrense que las personas que están participando de eso están enamoradas del proceso o no van a ser capaces de meterse en ese torbellino de ires y venires tan frecuentes y tan desgastantes y tan frustrantes, pero que al final definitivamente son supremamente enriquecedores y gratificantes. Lo otro es, no descuiden la academia. Realmente les tengo que decir, muchos de los fundamentos de las cosas que finalmente pasan para nosotros han pasado por un filtro de desarrollarlos a través de las propuestas académicas. Hay que estar, por supuesto, al tanto de metodologías, revisando propuestas que usualmente terminan saliendo en papers. Si es posible hacer formación dentro de las universidades, formación, y me disculpan la redundancia, formación formal, pues maravilloso. Si no, entonces, con programas de educación continua, además, pero fundamenten los programas de innovación en la academia. En BONEM, eso realmente ha sido una constante y nos ha ayudado bastante, bastante. Simplemente en hablar el mismo idioma, ya de entrada es fundamental que todas las personas hayan pasado por un proceso de formación académica. Y al final, la capacidad reina, que diría yo, dentro del proceso de innovación, es el tema de gestión de proyectos. Y más allá de la gestión de proyectos, la gestión de portafolio de proyectos. Porque yo les decía, nadie es capaz de ejecutar, es una frase mía, puede que me equivoque, y si me equivoco, bienvenida a la crítica y me regalan el contraejemplo para conocerlo y demás, pero creo que ninguna organización es capaz de ejecutar tantas ideas como tiene, ¿sí? Y parte de eso es porque hay un límite que ponerle a los proyectos y hay que definir una metodología, y hay muchas, realmente hay muchas metodologías de desarrollo de proyectos y de gestión del portafolio de proyectos. Pero indudablemente quienes se enfrentan a la innovación se van a enfrentar a tener en algún momento muchos proyectos dentro de lo que hoy se denomina el pipeline de innovación, ¿sí? Ese portafolio tiene que ser gestionado de manera correcta. Y quienes no son capaces de ejecutar proyectos correctamente, lo voy a usar una frase que aparece mucho, están dejando plata sobre la mesa. Realmente no se están permitiendo ser efectivos en llevar a cabo sus ideas y están perdiendo por no salir a tiempo al mercado o están perdiendo por no ejecutar correctamente las cosas que están pensando. Entonces, capacidades críticas que yo haya encontrado dentro del proceso de innovación en BONEM es gestión de proyectos, definitivamente. Veníamos trabajando y seguimos trabajando muy fuerte en ese tema. Hoy en día BONEM está apuntando a procesos que no tenía antes. Antes no estábamos buscando oportunidades de negocio, nos llegaban, de alguna manera estábamos atentos, pero no salíamos a buscarlas. Y eso significa desarrollar capacidades en términos de vigilancia tecnológica, vigilancias competitivas o inteligencia competitiva o vigilancia estratégica, dependiendo del autor pueden ponerle el nombre que quieran. Pero realmente esas capacidades no existían. Hoy en día ya están haciendo parte de nosotros. Y empiezan a aparecer definitivamente otras capacidades que tenemos que seguir trabajando de manera muy fuerte, vinculadas a los temas de propiedad intelectual y desarrollo definitivamente de patentes y demás. Eso tiene una dinámica también muy interesante que tiene que hacer parte de las organizaciones que quieran realmente ser innovadoras. Con eso termino de contarles algunas de las experiencias que hemos tenido alrededor de los temas de innovación en BONEM. No sé si finalmente tenemos preguntas. Hay otro tema con las preguntas acá. Tenemos bastantes. Si alguno... ¿Eso tiene likes? Voy a arrancar por los likes. Tiene una manito arriba que nos permitiría
priorizar las preguntas. Pero voy a empezar por esta, que es la que en este momento está de número uno. Dice, ¿cómo funciona o se estructura el gobierno para definir el foco de la innovación? Bueno, básicamente, dentro de la estructura de Bonem, lo que decimos es, hay una, lo llamamos un comité de innovación. Ese comité de innovación básicamente está conformado por las gerencias de la compañía. Entonces está el área de manufactura o de operaciones, está gestión humana, está, por supuesto, el departamento al que yo pertenezco, que se llama ingeniería, está la gerencia general y está el área de mercado y ventas. Ese comité básicamente estructura lo que deberían ser las definiciones políticas alrededor de la innovación, es decir, asignación de recursos, cómo se va a mover la estructura dentro de Bonem, y eso encamina un poco el tema de cómo se va a manejar la innovación, qué tipos de formaciones y a quién tenemos que dársela y cómo estamos llevando el sistema. Ahora, cuando vamos al lado de las iniciativas, como iniciativas de innovación, nacen directamente de dos fuentes. Una es el proceso estratégico netamente, y el proceso estratégico de Bonem lo que hace es una definición de la propuesta de valor. Es una primera forma de innovación que tenemos nosotros, que la llamamos retos, nace de qué puedo hacer yo para fortalecer la propuesta de valor de Bonem, ¿sí? Y eso en términos, por ejemplo, de disponibilidad del producto o alrededor de temas de cómo me estoy comunicando con mis clientes y situaciones de ese estilo, de la conformación de la propuesta de valor. Las otras iniciativas de innovación nacen de la forma más clásica como se ha manejado innovación a través del tiempo, que es los clientes que hacen solicitudes de productos de los negocios actuales, los negocios que hoy tengo, ¿sí? Todavía estoy parado en el negocio, pero productos nuevos. Esa también es una forma de entrada. Y digamos que la segunda forma, esta es para mi negocio actual, cómo defiendo la propuesta de valor y cómo genero productos nuevos. La segunda forma viene de lo que denominamos el mapeo de oportunidades. Que el mapeo de oportunidades es un ciclo que se está ejecutando en Bonem, donde algunas personas reciben unas temáticas que llegan directamente de lo que denominamos el comité ampliado de gerencia. Que el comité ampliado de gerencia es básicamente el mismo equipo gerencial más unas jefaturas que son bastante relevantes dentro de la organización. Ese comité ampliado de gerencia pone temas, en este momento estamos trabajando en 10 temas, 10 temáticas, y se definen unos vigías para abordar esas temáticas. Y esos vigías lo que hacen es estructurar una propuesta que finalmente se va a llevar a una evaluación de viabilidad de un nuevo negocio. Los vigías, por supuesto, lo que hacen es un proceso de vigilancia tecnológica o vigilancia competitiva alrededor del tema que se les propone, que está vinculado a la estrategia a través de la definición corporativa de en qué negocios nos vamos a mover y a través de las escogencias de los directivos de la organización. Hasta ahora estamos trabajando con unos vigías mixtos. Hay unos procesos de vigilancia que están tercerizados y hay 6 vigías dentro de la organización que están trabajando básicamente en un proceso de formación mientras hacen. Se están formando cada vez más como vigías expertos mientras van desarrollando el mapeo de oportunidades. No sé si eso contesta la pregunta, espero que sí, pero básicamente de ahí vienen las iniciativas de innovación hoy en día en Bonem. ¿Cómo identificar el líder adecuado para guiar el proceso de innovación? El que primero se enamore de este cuento y muestre más entusiasmo. Realmente yo creo que la necesidad del líder es, tiene que estar enamorado del proceso o va a claudicar en la mitad.
la formación y los temas, sea formación dura o blanda, realmente llegará después y es posible entregársela o incluso las personas terminan buscando esas mismas necesidades y cómo las suplen. Tenemos por aquí otra pregunta. Dice, ¿cuáles son los criterios de evaluación que tiene Bonem para filtrar las ideas? Fase de ideación. Bueno, como les contaba en la primera, vamos a descartar el tema de nuevos negocios porque definitivamente esos vienen desde la propuesta del Comité Ampliado de Gerencia y básicamente no se filtran, sino que se priorizan. Entonces, pues las alternativas de negocio hay unas más atractivas que otras, hay unas que se pueden ejecutar más rápido que otras, luego más que filtro se priorizan. Me dirán que yo mismo estoy renunciando a lo que estaba pidiendo de renuncias, ¿sí? Pero así funciona, hoy día no somos muy buenos renunciando a eso. Las otras, las que son procesos de defensa de nuestra propuesta de valor, como les digo, tienen procesos divergentes o hemos pasado por unas metodologías de procesos divergentes donde pequeños equipos trabajan una propuesta y de alguna manera van y construyen una propuesta conjunta cuando ponemos todos los equipos en un mismo lugar. Al final de cuentas, los procesos de decantación de ideas terminan siendo procesos en los que terminamos uniendo las ideas y de manera natural en la dinámica de cómo funciona, las otras se van decantando. Así es como están funcionando algunos de los procesos. Por lo demás, es un tema en generación de nuevos productos, también funciona muy parecido a la primera iniciativa y es priorización. Más que decir, ese producto no va, muchas veces lo recibimos y decimos, tu producto quedó en lo que denominamos la franja de trabajo, en el lugar 70, y hoy estamos trabajando en los primeros 10. Luego, creo que no, a menos que pase algo que radicalmente lo cambie de posición, no le vamos a trabajar. Bueno, vamos con esta otra y creo que podemos hacer una más. ¿Cuál es el mejor método para crear un ambiente innovador en la compañía y que todos se sientan tocados por esta sin estar necesariamente involucrados? Sin estar necesariamente involucrados, creo que esa última frase contradice el resto de la intención, a mi modo de verlo, ¿cierto? Realmente, lo que hemos hecho en Bonem para involucrar a la mayor cantidad de personas posible es permitirles participar a todos de los procesos de formación. Hoy en día, creo que hay una definición que no les conté y es los temas de mejoramiento continuo en Bonem quedaron para toda la organización, pero con un foco principal en la operación. Es decir, ahí están todos los operarios de Bonem metidos trabajando en mejoramiento continuo. Y cuando fuimos a hacer la definición de innovación, dejamos a la parte administrativa, porque queríamos que tuvieran contacto con los clientes y es complicado que los operarios salgan de la organización a tener contacto directo con los clientes. Entonces fue una de las definiciones que tuvimos. Luego les tendría que decir si me están tomando la definición de innovación de Bonem, tenemos que restringirlo solo a la parte administrativa. Dentro de cómo los vinculamos al proceso, no todos se vinculan, definitivamente eso no pasa, y son las mismas personas las que van mostrando interés. Luego, en la medida que las personas van mostrando interés, hay que irles entregando, y entregando formación, entregando proyectos y entregando responsabilidades alrededor del sistema de innovación. Definitivamente uno de los errores sería pretender que un departamento maneje la innovación de una organización, ¿sí? El departamento puede ayudar a soportar el sistema, pero tienen que ser las personas alrededor las que empiecen a generar los procesos. Yo desde la experiencia de Bonem les diría el punto que hemos adoptado es
Quienes van pidiendo, se les va entregando. Y así es como llegamos a niveles distintos de participación y de involucrarse en el sistema. Bueno, la última. Un proceso de cambio cultural en una organización lleva años. ¿Cuánto tiempo tienen estimado sensibilizar a toda la organización referente a este tema? Bonem es una organización de 220 personas en total, más o menos unas 70 personas en el área administrativa, luego ese es nuestro universo a sensibilizar. Hoy en día hemos hecho actividades en las que hemos trabajado con el 100% de la población, contándoles el desarrollo que ha pasado y lo que hemos tenido alrededor de la innovación, ¿sí? Son jornadas de sensibilización. Hay equipos, como les digo, mucho más involucrados. Quienes piden participar del proceso terminan más involucrados y demás. Yo no creo que eso termine. Creo que es definitivamente infinito, porque cada vez queremos tener alcances distintos con nuestro sistema de innovación. Hoy en día todavía no hemos logrado que la innovación en Bonem sea una innovación de carácter abierto, donde involucramos definitivamente de manera protagónica a grupos de investigación de las universidades, a otros emprendimientos crecientes o a otras organizaciones que tenemos alrededor. Luego, vamos a necesitar ir sensibilizando distintas personas en la medida que vamos evolucionando el sistema. Nuestro plan de trabajo, que es un plan de trabajo ambicioso y a veces nos cuesta seguir el ritmo a lo que proponemos, termina con un ciclo de alcance bastante particular en 2019, donde esperamos ya llegar a ese punto de innovación abierta inclusive. Entonces, no sé si eso conteste la pregunta, son 2 años atrás en los que arrancamos el sistema, más otro este, más 2 años de trabajo, tal vez 5 años de estructuración y conformación. Algo que es definitivo es no hemos logrado llegar a temas muy profundos sin la ayuda de consultores. Si es definitivo, uno debería atreverse a montar el sistema antes de llamar los consultores, pero no debe negarse la participación de consultores en la medida de sus posibilidades económicas para que lo lleven a evolucionar cada uno de los puntos que está tratando. Me disculpan, creo que ya no tenemos más tiempo para las otras preguntas. Espero haberles podido aportar algo en sus planes personales alrededor de los temas de innovación, contándoles lo que ha pasado en Bonem y las decisiones que hemos tomado. Muchas gracias por su atención y su participación.